agradecer un año más esta invitación por parte de la Asociación de Mayores del Barrio, en este caso. Gracias, Ramón, una vez más por invitarnos. El año pasado no pude estar, pero este sí. Y pues para mí es una satisfacción, además en un día como tan importante como es para Fuenlabrada, como es el Día de Santa Juana, pero fundamentalmente se conoce por el Día de la Tortilla. Informarles que queda ya muy poquito para abrir el centro del barrio, el centro de mayores. No sé, pues creo que va a ser un barrio que va a tener dos posibilidades, la del centro de mayores, que gestionará la propia Junta de Distrito, y la asociación, que tiene que seguir funcionando en ese sentido y que no hay ningún problema en ese aspecto. Yo calculo que después de Semana Santa o por ahí aproximadamente estaremos en condiciones de abrirlo, porque hemos estado sacando a concurso lo que es la podología, la cafetería y también lo que tiene que ver con la peluquería. También quedan algunos remates de temas de informática, pero bueno, eso. De hecho, la plaza es posible que se abra este viernes, la plaza que va en torno, no la parte del centro de mayores, pero sí se abrirá seguramente este viernes, porque se va a producir durante estos días, se va a proceder a la retirada de las vallas. Hoy están levantando ya. Y una vez que pase Semana Santa, pues casi con seguridad se abrirá el centro, por lo tanto, pues va a haber una oferta más, aparte de la asociación, una oferta más pues, para los mayores del barrio. Pero bueno, dicho esto, estamos en un día feliz, que es el Día de la Tortilla. Felicitar por todos estos maravillosos platos, por las aceitunas que me he comido también. O sea, que es, y nada más, y muchas gracias. Muchas gracias.